Como parte tradicional de la entrega de espadas y despachos, se procederá al acto de juramentación de los flamantes oficiales con el despacho de alférez de la Nación, a cargo del señor presidente de la República. Bien, con la espada desenvainada, van a tomar juramento eh, esta mañana los ahora alférezes de la Nación. Graduados. Juráis por Dios y por la patria conservar siempre con honor la espada que la nación nos otorga como atributo de autoridad y mando para la defensa de sus instituciones y la conservación de su prestigio y soberanía. ¡Sí, juro! Juráis por Dios y por la patria no opacar el brillo de vuestra espada con actos que desdigan. Vuestro sólido espíritu de disciplina y lealtad al Estado peruano? ¡Sí, juro! ¿Juráis por Dios y por la patria mantener incólume el prestigio de la Fuerza Aérea del Perú con la más firme resolución de hacerla siempre respetable y respetada? ¡Sí, juro! Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. Si no, os lo demanden. Bien, de esta manera, el presidente de la República, Ollanta Humala, toma juramento a los 32 alfereces que acaban de recibir las espadas de mando. A continuación. Palabras del señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República, quien tendrá a su cargo la clausura del año académico 2011. Son 39 en total los eh, alfereces ahora, 35 varones y 4 mujeres. Vamos a escuchar las palabras del presidente Ollanta Humala. Señores presidentes de los poderes del Estado, señores y señoras autoridades políticas y militares, Señores eh, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señores excomandantes generales de las Fuerzas Aéreas y Fuerzas Armadas del Perú, señores oficiales generales, almirantes superiores y subalternos, caballeros cadetes, señoras y señores, dignísima y distinguida concurrencia de familiares de los nuevos oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Esto que estamos culminando con estas palabras de clausura evoca todo un proceso de cinco años de vivencia en una de las más prestigiosas escuelas de oficiales de las Fuerzas Aéreas de Latinoamérica. En esta escuela ustedes han recibido una serie de cursos de primera categoría. Muchos de ustedes han viajado al extranjero y muchos de sus compañeros de promoción todavía están en el extranjero preparándose. La pregunta que yo les haría es, ¿preparándose para qué? ¿Se están preparando para ser nuevos oficiales? Porque las instituciones se tienen que renovar internamente. Y ustedes son hoy día parte de este proceso de renovación, de darle más dinamismo a nuestra institución de la fuerza aérea del perú. detrás de ustedes hay un pasado glorioso que evoca tradiciones, usos y costumbres que le dan fortaleza a nuestra institución. la institución trasciende a lo que son las, la infraestructura de cemento, las pistas, etcétera. la institución son valores, usos y costumbres que ustedes en este ceremonial lo han venido desarrollando con un juramento, y eso es lo que se preserva en el tiempo. Eso es lo que van a hacer los futuros oficiales de la Fuerza Aérea cuando ustedes en algún momento les toque pasar al retiro. Van a ver ustedes a los nuevos jóvenes aviadores realizando el mismo ceremonial que han hecho ustedes. Es importante entonces que en los próximos años que les toca desempeñarse como oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, hagan respetar estas tradiciones y ustedes las respeten. Por otro lado, es importante tener en cuenta siempre el concepto de la disciplina militar, que es la fiel observancia a las leyes, a los reglamentos y a las órdenes superiores. Esto es fundamental para conservar las instituciones castrenses, la disciplina vertical, el orden y el mantenimiento de los valores. Van a recorrer todo el territorio nacional. Van a estar en lugares inimaginables todavía por sus mentes. Y si esto han sido cinco años de sacrificio, pues les esperan 38 años más de sacrificio. Pero eso es lo que escogieron ustedes. No van a volverse millonarios porque no es finalidad del Estado crear millonarios en la fuerza del Perú. La finalidad y atención del Estado en ustedes es crear hombres y mujeres dispuestos al sacrificio por su patria, dispuestos a velar por la soberanía nacional y el desarrollo de la patria. Aviadores que están en, lu en lugares de extrema pobreza, aviadores que tienen que ir al rescate de conciudadanos que se encuentran en necesidades producto de los embates de la naturaleza. Es decir, así como tienen armas de guerra poderosas, también tienen ustedes en sus manos armas de apoyo social, de inclusión social, haciendo vuelos de acción cívica, haciendo transporte y cuidando nuestras fronteras. Es necesario... Hoy día, en que la tecnología avanza aceleradamente, estar acorde con ese ritmo y dominar todas estas maquinarias que el Estado, el pueblo peruano, se los pone a disposición de ustedes con mucho sacrificio. Muchas veces postergando políticas en diversas áreas, como educación, salud, infraestructura. Se hace un esfuerzo y se pone una serie de máquinas para que sean administradas por ustedes. Háganlo bien, que valga la pena todo este sacrificio, donde estamos involucrados todos. Por eso estoy presente aquí, para decirles en nombre del pueblo peruano, en nombre de la República que represento hoy día, que confiamos en la sabiduría, en su juicio, en la sensatez, en su sentido común, para saber llevar este sable, esta espada que hoy día lleva, que la nación pone en sus manos. Es importante también rescatar el sacrificio de sus familiares. Y como lo he dicho el día de ayer, los familiares van a seguir poniendo su cuota de sacrificio. Hoy día hemos recibido noticias sobre el sacrificio de oficiales técnicos y suboficiales en zonas del BRAE. Nadie está exento de, esta, de este sacrificio. Es parte del trabajo, es parte del riesgo de amar al Perú, que ustedes han abrazado. Son lo mejor de la juventud peruana. Son, constituyen ustedes la reserva moral. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo, el país entero, de descuidar nuestra reserva moral. Y a los familiares les invoco que sigan apoyando, a sus hijos, a sus hijas. Probablemente los verán hasta el 31 de diciembre porque de allí tendrán que volar a nuevos destinos, a cumplir nuevas obligaciones. Como lo he evocado también el día de ayer, les diría, si fueran mis hijos y mis hijas, les diría que estos primeros años de vida profesional se aboquen totalmente a la vida profesional. Aprendan ahora en la práctica, en los cuerpos de tropa, en las guarniciones del país. Aprendan a ser oficiales de nuestra Fuerza Aérea del Perú. Después de que aprendan, se consoliden profesionalmente, vendrán otras cosas, nuevos horizontes, cursos. Planifiquen, prevean su carrera, pero no se amarren a esa previsión. Porque muchas coyunturas suceden en el camino y tendrán que tomar decisiones, empezando por escoger su especialidad y tomar decisiones en el aire, que esas son las decisiones más importantes. Que esas decisiones que tomen ustedes en el aire siempre sean pensando en el amor al Perú, el interés nacional y el honor. Eso es lo que yo les recomendaría. Formen familia, tengan hijos. Y sean también buenos padres, buenas madres de familia. Tiene que haber un equilibrio en su vida, la parte profesional y la parte familiar. Y es importante también el don de gente que demuestren ustedes con su personal subalterno y con sus superiores. Es importante entender que la familia militar se dice familia porque la carrera militar es como un sacerdocio, es una forma de vida. Ustedes están... Allí a dedicación exclusiva a la Fuerza Aérea del Perú, no a otras fuerzas aéreas, sino a la del Perú. Por eso es a dedicación exclusiva. Yo creo que cada uno de ustedes que hoy día empuña una espada es un líder. Hoy día están saliendo 38 líderes y cada uno va a demostrar en el camino no solamente las enseñanzas que han recibido de sus instructores, sino también cuánto de su personalidad le imprimen al don de mando que hoy día la nación confía en ustedes. Por eso, antes de declarar clausurado este, este acto, quiero decirles que les auguro éxitos. Quiero decirles que todos confiamos en ustedes. Los peruanos y las peruanas podemos confiar en que nuestros cielos están bien cuidados por los nuevos oficiales de nuestra Fuerza Aérea del Perú. Y es en ese sentido que declaro clausurado el año académico 2011 en la Fuerza Aérea del Perú. Muchas gracias.